camino largo. No te quieras comer la torta de golpe. Sabíamos que teníamos un auto súper competitivo. Pasé la última vuelta que estaba no vende y ahora me la gané. Hola, hola, ¿cómo les va? Buenas noches a todos, bienvenidos a Escudería Carburando. Ya hemos dejado de carretear en este 2024, ya hemos tomado vuelo, sí, ya se ha puesto en marcha esta temporada de automovilismo deportivo en la Argentina con el comienzo del turismo carretera. Veníamos ya con el inicio del Top Race, también del Turismo Nacional. Se viene el inicio también del TC2000 el próximo fin de semana en Concordia y hemos dejado atrás un fin de semana absolutamente histórico, por donde se lo mire, del turismo carretera con los autos de nueva generación en pista, con un grandísimo debut de modelos de nueva generación y con la victoria de un debutante ganador, que podría haber sido otro, pero que en definitiva terminó siendo el sanjuanino Tobías Martínez, campeón del TC Pista con el Torino Nueva Generación. Sí. ¿Te gusta o no te gusta, Andrés? ¿Cómo andamos de este término? O lo llamamos el Maxi Torino. El Maxi Torino. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, nos dio mucho para hablar esta carrera de turismo carretera. Ganó el que no ganó, pero el que no ganó tampoco ganó, porque ganó un tercero en discordia que fue Martínez. Dos partes de la carrera para analizar, que lo vamos a analizar acá seguramente Leo y con Franco, lo que pasó en la pista y lo que pasó afuera de la pista. El primer balance es muy bueno por una buena presentación de la categoría, los modelos nuevos anduvieron, quedaron, encajaron a la perfección. Y el potencial, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si tal cosa? ¿Qué hubiera pasado si tal otra cosa? Y así estuvimos durante gran parte del domingo y seguimos estando con la carrera de TC. Sí, ¿no? Yo creo que en varias de esas situaciones... Uh-huh. Seguía siendo histórico. Sí, sí, claro. No porque hubiese sido histórico uh-huh. si ganaba Marcos Landa, sí. que se merece, se le viene sí, la mochila cada vez con más plomo la de Marcos claro. Landa. También hubiese sido una gran victoria para Gochita Ciantini. Uh-huh. También hubiese sido para Eberlin. Sí. Lo termina siendo, podría haber sido Chapur, que también. Increíblemente se le, por muy poquito de compresión se termina cayéndole la victoria. Pero termina siendo para los títulos un gran domingo para el turismo carretera, que si uno tiene que evaluar cómo arranca esta nueva etapa, con un piso muy alto, ¿no? Uh-huh. Muchos en la previa por ahí imaginaban que podían arrancar con este potencial. Exacto. Y se han mezclado con lo de la vieja generación porque no hemos visto dos categorías, dos turismo carretera en la misma pista. Y eso era el miedo que había en la previa. Y se dio la mezcla de dos generaciones de autos y dos generaciones de pilotos. O sea, los autos nuevos, nuevos... Los autos antiguos, los autos actuales que quedan viejos y los pilotos, un Werner, por ejemplo, un Jonito, por ejemplo, un Santero o un Arduzzo con esta nueva generación que tiene ya este ganador como Tobías Martínez. Bien, ya está preparado Franco Vivian para analizar un montón de situaciones que nos ha dejado el turismo de carretera en Calafate y arrancamos a analizarlo con el seguimiento de Escudería Carburando. Y hablando de candidatos, este quizás era el máximo candidato, largando desde la pole position. Veníamos de la pole histórica ya de Mariano Werner, ¿no? Del día sábado. Sí, pocos la esperaban el viernes, ¿no? Sí, pocos la esperaban, pero terminó dándose. Y un Otto Frizzler largando en la primera ¿vas a ir por afuera fila. En la 1, Otto? Y te vas a enterar en un rato. No te voy a contar. Más vale, queda por fuera y yo defenderme por dentro, así que va a estar lindo. ¿Cuál sería un buen resultado, Mariano? Eso es espectacular. Entre los cinco primeros creo que sería excelente. Somos candidatos, estamos muy cerca. Hay que pasar cuatro autos, tenemos 25 vueltas, así que no estamos tan lejos. ¡Aguante River! ¿Qué pasó? ¡Aguante River! Te gritaban. Sí, bueno, pero no importa. ¿Me decía hincha mío? ¡Exclusivos! Vamos a rayar un par de puntos. Disfrutalo. Disfrutalo. Dale, gracias. Bueno, ahí iba Chapur para el auto y se iba a encontrar con que tenía una goma desinflada. Lo iban a sacar de la segunda fila. Increíble la oportunidad que parecía que se le escapaba.
para largar con, bueno, atrás, no larga de boxe, sino que en las filas del fondo. Algo que anticipamos, un tema de neumáticos que fue, no digo recurrente, pero fue bastante notorio en esta primera fecha, ¿no? Sí, en algunos por toques y en otros por, bueno, corriendo en una pista donde hay piedras también afuera, suele suceder. Se lo había avisado en la perlita de la apertura a un joven Otto Friedler Arduzzo, le dijo, no te comas la torta de golpe. Sí. Y los juntaba en esta primera largada del 2024 a el experimentado Facu Arduzzo, ya de movida para mi gusto, uno de los candidatos junto a Julián Santero a llevarse el título de este 2024, aunque suene prematuro. Ahí lo vemos a Santero yendo por afuera y a un Otto Friedler que en ese primer intento no iba por afuera. Sí, y ya comenzaban los primeros temas para ir viendo, ¿no? La tierra que a veces complicaba con la visibilidad. Bonelli. La pista que estaba bien dentro de todo, pero los autos irremediablemente se miraban esta primera carambola. Que iba a tener incidencia en el resultado final, porque que la iba a generar iba a ser Eberlin. Que tuvo su mejor fin de semana en mucho tiempo, Juan José. Sí. Y acá Ledesma, bueno, diciéndole al equipo de Jacos y a la gente de Toyota, bueno, criticando algún comportamiento de Andy Jacos en la largada, en la primera en la curva 1, ¿no? El toque de Otto Friedler. Ajá. El golpe de llanta con llanta del tren delantero de los autos que iba a traerle consecuencia a ambos. Primero Otto Friedler y más tarde a Facundo Arduzzo. Que, bueno, Otto Friedler después iba a reconocerlo. Y el momento en el que cambia la primera posición, ¿no? Werner, ya sabiendo Arduzzo que estaba herido. Cree que herido. Trae algo roto, pero no puede detectar qué es todavía. Y lo detectó, ¿no? Carlitos Cerpero ese todavía no sabía. La cuestión era el neumático delantero derecho que había tomado contacto. Primero Arduzzo me sirve un, a ver, no le perjudiqué en nada, me perjudiqué solo a mí, pero me cierro un cachito antes sin querer y lo rozo, está bien los 5 segundos. Bueno, asumiendo el error, hablando de error, sí. Después el otro que iba a asumir el error es Mariano Werner, sí. Lo va a analizar en un rato, esta y la situación anterior, Franco Vivian. ¿Pero qué dijo Werner de este despiste cuando punteaba? Error mío. Pisé justito arriba del parche, me venía saliendo bien y bueno, error mío. Ahí está la cámara a bordo. Un Werner que ya lo veíamos como te lo pasa Arduzzo, venía colgado, venía muy rápido. Pero bueno, acá él cuenta claramente lo que pasó, va muy bien ese auto, ha sido quizá la gran explosión que ha tenido en cuanto a modelos nuevos este rendimiento del auto de Werner con el Mustang, ¿no? Totalmente, que mejor ha caído, sin dudas. Esperaban a Santero. Hay una goma que está perdiendo aire, así que estamos evaluando entrar o no. Bueno, un fierro, dicen que fue lo que terminó desinflando el neumático de Santero. Ahí Gini superando al auto de Tobias Martínez. Y este despiste, va, no despiste, sino esta detención de Andy Jacos con el Camry es la imagen que se ve. Después no vuelve a aparecer la imagen, pero entra el pace car, Andrés, que genera el desenlace que trae toda la polémica. Sí, un tiempo extra que la verdad le da un condimento fundamental, ¿no? Y que los iguala prácticamente como si fuera un en el NBA, ¿viste? Juegan un partido y medio y después en los 5 minutos se define. Y ahí sí estuvo todo, ¿no? Una carrera que tenía en el bolsillo Marcos Landa. Y que se le termina de escapar primero con esta linda maniobra de Ciantini, que le hace una tijera, lo empareja por adentro, parecía que le ganaba, pero después de esa curva, de esa aceleración, viene esta S. Y acá los colgó en el espejito, Landa. Y lo respeta también Ciantini para doblar los dos a la par en esa S veloz. Y cuando intenta hacerle de nuevo la tijera, hay un leve roce de Ciantini que termina cruzándolo a Landa. En un desenlace para el infarto. Qué maniobra de Santero, esquivándolo ahí a Landa. Lo podría haber agarrado al medio. Sí. Ahí donde se ve también el talento de los grandes pilotos de la Argentina, ¿no? Trota que no la puede creer. Otra victoria que se le escapa a Landa. Y Santini que gana. ¿Y cómo reacciona el equipo JP? ¿Lo festeja? Miren. El tibio festejo de un equipo que me parece que ya a esa altura imaginaba que podía venirse una sanción. También festeja a Chapur, pero bueno, por deportiva lo daban por ganador a Chapur, después por técnica
iba a terminar siendo recargado por haberse pasado en la compresión apenas una décima. Bueno, te doy la bienvenida, Franquito Vivian. ¿Cómo andamos, amigo? ¿Qué tal? Buenas noches, Leo. Quiero verte acá en acción. Qué carrera rara, ¿no? Que vimos. ¿Qué te pareció? Locura. Yo intenté desmenuzarla un poquito. Vamos a empezar viendo desde la largada. Tiene muchas ya que querés evaluar, vamos a hacer el análisis, por lo menos de la carrera en sí. El turismo de relanzamiento. Cuando vos tenés por ahí una parte de la carrera donde no hay demasiado, acá tuvo bastante, pero que después el pace car famoso que suele aparecer en las últimas vueltas del turismo carretera termina animando una carrera que le sube el puntaje definitivo. Sí, ¿no? ni hablar. Y pobre Marcos Landa, que ya tenía ganada prácticamente la carrera, encontrarse con un relanzamiento, porque cambió muchísimo el turismo carretera para el espectador desde el momento que se relanza a la par. Obviamente que es una circunstancia nueva y bueno, termina pasando lo que vamos a estar viendo. Yo te traje un poquito para analizar con mi tablet, voy a mirar más para arriba, pero desde la largada, como podemos ver, vamos a estar evaluando un poco cómo fue esta primera largada. Otto Friedler no llega a ponerse a la par de Arduzzo, como si después vamos a ver en el lanzamiento. Tiene más de la mitad del auto puesto por detrás y en esta primera instancia vas a ver que Otto llega claramente por detrás, no va a intentar hacer ninguna maniobra y simplemente se va a guardar detrás de la Chevy de Arduzzo para intentar correr la carrera más largo. Acá queremos ver este despiste de Julián Santero. ¿Por qué? Porque en una situación muy similar vamos a ver a Otto Friedler yéndose afuera de la otra margen, de esta margen se va a ir afuera Otto Friedler cuando está superando a Arduzzo y va a romper el splitter. Por ende, Santero la sacó regalada. Si uno lo ve desde la cámara a bordo de él, realmente la sacó regalada. ¿Qué te traje acá para ver también? Este famoso toque que al principio me costó un montón encontrarlo. Es cierto. El toque se está dando acá. Es en la primera vuelta. Ya estaba en el podio. De hecho, se daba como ganadora Eberlin. Pero en el toque se ve perfectamente cómo Eberlin, sobre el final de la frenada, lo gira a Grelo y lo hace hacer trompo. Cuando lo hace hacer trompo, acá vamos a analizar bien, este es el auto de Eberlin, este es el auto de Agrelo, ahí está. Lo hace hacer trompo, lo gira y después termina pasando todo lo que vemos por detrás, que Andy Jaco se encuentra también con el auto de Cristian, de Ledesma, y terminan y Juanto, varios, ¿no?, autos. Y Juanto Catalán. Exacto, acá lo vamos a ver, mira, acá lo vamos a ver mejor. Este es el auto de Agrelo, este es el auto, que te pongo en amarillo, ahí está el auto de Eberlin. Fijaros, cuando llegan, apenas ya se sube al piano y lo gira. Ya cuando lo está girando, nada para hacer para Grelo. Lamentablemente para él se da esta circunstancia que iba a ocasionar un relanzamiento. Un relanzamiento que fue clave en la carrera. ¿Por qué? Porque esta vez Otto no iba a guardarse detrás de Arduzzo. Había movido mucho mejor. Mirá acá, te lo voy a poner el nombre de Otto Friedler. ¿Cómo va a avanzar a medida que vamos? Mirá. Mirá cómo se está yendo, mirá. ¿Viste cómo avanzó? Sí. Entonces, cuando llegan a la curva 1, ahí Otto directamente, él ya elige encarar la curva rápido para la derecha y Facundo intenta de alguna manera retrasar la cuerda lo más posible, pero la realidad es que ahí Otto viene ciego porque no puede ver dónde está el auto. Sí es un toque que obviamente va el auto de Otto sobre el de Facundo, tiene la culpa del toque Otto, pero que en esta circunstancia puntualmente Otto, para que entienda la gente, viene ciego. Vos venís ciego con el auto de al lado, querés tirarte por fuera y no tenés mucha visibilidad. Entonces se tira contra el auto de él. Lamentablemente para ambos se tocan las gomas y en ese toque de goma que estamos viendo acá se produce lamentablemente, en el caso de Otto, la pérdida de rendimiento inicial, que después tiene un problema con el cable captor, si no me equivoco, y en el caso de Facundo se termina pinchando el neumático delantero izquierdo, que es el que tiene el toque ahí. Eso es otra de las cosas importantes. Te traje esta maniobra que fue una perlita. Ah, no, perdón. Antes vamos a ver el despiste del campeón. El despiste de Werner. Para que la gente entienda este curvón. Él dijo error mío. Este curvón, que el año pasado no existía como tal. En realidad lo agarraban por acá, ¿no? El año pasado. Pero ahora lo hacen todo por acá afuera. La realidad es que este curvón se transitaba en quinta velocidad muy rápidamente. Ajá. Lo que me sorprendió, y por eso lo pedí con audio para que lo escuchemos, es cómo hace el trompo Werner. Porque generalmente los trompos se dan. Si es en el ingreso, vos venís ingresando y entre que frenás y desacelerás, te gira el auto y haces un trompo. Si es en la salida, como casi el trompo que hace Julián Santero en la largada, se produce por una
falta de adherencia, como fue el caso de Julián, o porque quizás se le había puesto mucho de cola. El trompo de Werner es realmente llamativo porque ya es con el acelerador, con el gas puesto. Y ahora yo lo voy a detener después, una vez que lo veamos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quieres apuntar con eso que viene? Que pisó algo, que pisó algo que lo hizo girar, como si pisara una cáscara de banana. Mirá, escúchalo. ¿Ves que ya venía acelerado? Claro. Bueno, entonces yo dije, bueno, pero vamos a intentar encontrar qué es lo que pisa. Y lo que pisa, como se puede ver bien acá, es justamente el famoso parche que se hizo de un día para el otro. Se había levantado un poquito, lo vemos ahí en pantalla. Y también podemos apreciar cómo el auto de Landa viene un poquito más... ¿Sabes lo que estamos hablando, no? De esto, esto es... Centímetros. Pero... centímetros, centímetros, centímetros. ¿Y tanta diferencia de adherencia puede tener ese sí, parche de brea con respecto al asfalto normal? Ni hablar, porque Leo, vos imaginate la carga que viene teniendo el neumático trasero izquierdo en ese momento, apoyándose en una curva de quinta muy rápida y que directamente salió como si fuese que pisó una cáscara de banana, o sea, nada para hacer, como si hubiese agarrado lluvia directamente. Ajá. De hecho, me sorprendió, por eso lo quería analizar y lo quería ver, para ver realmente por qué se había despistado con esa facilidad un piloto que no tiene acostumbrado a nunca despistarse y no cometer ningún error, ¿no? Otra maniobra que me gustó mucho porque va a tener que ver con el final de lo que fue la competencia es esta de Diego Ciantini con Julián Santero. Diego Ciantini acá, Julián Santero. Esto es en la curva número 2, cuando están llegando al frenaje, Diego Ciantini hace una famosa tijera. Ahora, después te voy a explicar por qué te la traje, porque tiene que ver mucho con el análisis del final. En situaciones distintas, fíjate que sale mucho más a la par de lo que después vamos a ver nosotros. Se va recuperando el auto de Diego, pero ya cuando llegan a la chicana esta que es a fondo, viene claramente más adelante. Ahí ya venía con problemas, ¿no? ¿Santero o no? Sí, sí, ya era sobre el final. Y despedí la última vuelta completa. ¿Por qué? Porque esto merece que lo analicemos tranquilamente, Leo. A ver, dale. Vamos desde el inicio. Sí. Desde el inicio, para mí una decisión de Diego Ciantini de no atacar, de no ir por fuera, ¿no? Claramente se guarda detrás del auto que tenía de Landa. ¿Por qué? Porque ya habíamos visto la maniobra que había efectuado anteriormente. Entonces, mirá a qué lo obliga a Landa. Al tener mejor radio de giro, Landa va a tener que cuidarse muchísimo la cuerda acá. Y el radio ideal es en realidad por acá. Ahora vas a ver cómo van algunos al radio ideal y Landa está yendo todo por el sector que no tiene grip. Miren cómo es el sector que sí tiene grip de la pista. Sobre el final, Diego saca el auto de la referencia y va a efectuar una maniobra muy buena, ayudada por una pequeña pasadita de Marcos Landa. Van a ver que va a salir el auto de Landa un poquito más por afuera, el auto de Diego Ciantini y el auto que tiene detrás, que es el de Barlín, va a ir un poco más por adentro de la línea que vamos a estar viendo. Y eso fue lo que hizo que, respecto a lo que habíamos visto de la maniobra con Santero, ya saliendo de acá, está pasado prácticamente el auto. Fue una maniobra que fue producto de esa pequeña pasada, para mí, generada por una gran maniobra de Diego Ciantini de querer llevarlo para lo sucio y para que ensucie el neumático y tenga que frenar más comprometido, pero se recupera de una manera excepcional el auto de Landa, ahora lo vamos a ver también, y gana esta pulseada de una manera espectacular. Acá, lamentablemente para Marcos, no puede hacer nada, es pasajero. Para que la gente entienda, se da un toque muy leve en una situación muy crítica. ¿Por qué? Porque en este momento el auto, cuando está frenando, está teniendo todo el peso de su auto para adelante. Significa que la cola viene totalmente en el aire. Distinto es cuando el auto ya viene traccionando y acelerando. Hubo un golpe muy fuerte de Santero a Werner en la serie, que de hecho le rompe el paragolpe trasero, pero es acelerando y no le hace nada. Este fue mucho más certero, lamentablemente, y creo que sin ninguna intención, porque lo hace girar en el momento justo. Justo en el momento en el que ya frenó el stop y que la cola del auto viene girándose, Marcos Landa no puede hacer nada. Obviamente que no tiene la culpa absolutamente de nada. Entiendo que Diego fue totalmente sin ninguna intención y lo termina tocando. Se da el desparramo, quiero destacar y marcarlo porque estas son las cosas que los que somos de la generación de Guido Falacci apreciamos. Cómo Julián Santero arruina su carrera por esquivar a Marcos Landa, que lo tenía regalado, regalado básicamente. Antes se vio en cámara a bordo, es impactante. Impresionante el reflejo, ¿no? Y acá lo que te quiero mostrar, bueno, nuevamente es lo que estábamos viendo, cómo hasta último momento
fíjate, Diego intentando hacer una tijera como la que había hecho, se va a montar en el piano. Mira, ¿ves cómo salta el auto? Vamos a ponerlo acá, así. Vamos a verlo para que lo vean ahí. Cómo salta el auto, ¿ves? De Diego, sí. Intentando de alguna manera ganar radio para tirarse por adentro y obviamente perjudicándolo y haciéndolo hacer un trompo. Nada, una maniobra desafortunadísima, pero con consecuencias muy grandes para los dos, en definitiva, porque fueron los dos sancionados. Acá estamos viendo el stop, que es lo que yo te digo, cuando ya termina el auto de Landa de frenar, es decir, que la cola empieza a bajarse, pero todavía no se bajó, porque en realidad no aplicó la potencia, recibe ese toque de atrás, que lamentablemente lo hace girar sobre su propio eje. Contame en los códigos del piloto, y no en la piel del que le toca perder, en este caso, que es Landa. Sí. ¿Qué tipo de toque es este? ¿Es un toque de carrera? ¿Es un toque que...? No, para mí es un toque sin ningún tipo de mala intención en absoluto, peleando por el primer lugar. Y quiero destacar de esta última, que con esta termino el análisis de la carrera, porque a mí puntualmente me encantó. Los huevos así de grandes, los dos pilotos por pelear la carrera. Esta es una chicana a fondo. Entonces yo dije, ¿cómo se recuperó Landa para pasarlo? Porque Diego la hacía a fondo y Landa la hace a fondo. Bueno, mirá lo que te traje. Esto es interesante, por lo menos para mí como piloto. Hay freno. Bueno, mirá. Oh. Mirá el freno. Todavía no hay freno. No hay freno, no hay freno de ninguno de los dos, ¿eh? Mirá Berlín. Mirá las luces del stop de Berlín. Porque se sabe que se viene el toletón. Berlín se venía despertando las manos. Claro. Acá, cuchillo acá y tenedor y el repasador colgando. No hay freno, no hay freno, no hay freno, no hay freno. Se tiran. No hay freno, no hay freno, no hay freno. Ya, mirá de vuelta el stop por segunda vez del mago Berlín. Y los demás, acá adelante, no hay nada y no hay nada en el auto de Diego. Nada, 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 nada. Recién ahí vamos a ver el stop en el auto de Marcos. Esto, gente, para que ustedes aprecien los pilotos, esto es mucho huevo. Mucho huevo por parte de Marcos y muchísimo respeto por parte de Diego. Por eso también me da mucha pena que haya terminado como termina la maniobra, porque entiendo que si se puede respetar en una curva en la que venís en sexta velocidad, a fondo, imagínate que no te vas a respetar una curva de segunda. O sea, no hubo ningún tipo de intención y fue una maniobra desafortunada que termina arruinando la carrera a los dos. Por eso te preguntaba cómo lo toman en los códigos de los pilotos, porque no sabía que ibas a analizar esto de la zagalla del final. Porque, digo, no es que fue de calentura de Diego que se quedó con la sangre en el ojo de lo que el otro se le tiró por afuera. Diego intenta hacerle una tijera y lo engancha justo en un mal momento. Porque si intentando hacer esa tijera lo engancha acelerando, como fue el caso de Werner y Santero en la salida a la recta de la serie, que le rompe el paragolpe, mucho más de lo que se ve el toque de Marcos, seguramente no lo hubiese girado. Lo giró justo en el momento exacto. Para que se den una idea, un toque así, en un auto de tracción delantera, en un TN o en un TC2000, es esto, mirá. Nada. No te hace nada. No es nada. Nada de nada. Claro. Cero. De hecho, hasta costaba verlo en donde estaba golpeado, digamos, pues se ve obviamente, pero fue un toque imperceptible, que está bien sancionado, que tiene la culpa Dieguito Ciantini y que le arruinó la carrera a Marcos y me lamento mucho por él porque había hecho una maniobra previa con unos huevos enormes y me hubiese encantado que los dos pudieran ganar porque los dos habían hecho las cosas muy bien. Bien, en un ratito Franco va a analizar un poco cómo ha sido este comienzo de la nueva era del turismo carretera. Analizando sobre todo, haciendo hincapié en el rendimiento de los nuevos modelos. Así es, vamos a estar viendo un poquito cómo fue la clasificación de cada auto para que la gente, bueno, es un análisis puramente empírico, hay un montón de datos para aportar, pero bueno, un primer vistazo de cómo fue esa primera clasificación. Bien, vamos a escuchar las notas finales después de lo que dejó el TC en el Calafate. Muy parecido como lo hice siempre. Obviamente sabiendo que Diego intentó todo para ganar. Y bueno, me toca de atrás y me hace girar, así que no hay mucho para analizar. Ellos entienden que el trompo de Marcos es por el toque mío. El toque existe, pero para a mí me da toda la sensación de que el toque es cuando Marcos lo larga con velocidad. No sé si le pegó al piano o qué, que se le empieza a poner de costado y cuando pierde velocidad es donde yo lo choco. Así que, bueno, eso es lo que vieron los comisarios. Consideran que
esté o no de costado, el culpable soy yo. Si el culpable soy yo, le pido disculpas a Marco y a todo su equipo, pero entiendo de que no fue así y si lo fue, no fue con intención. Se analizó muy, muy tranquilo entre nosotros y él. Él viene adelante, él viene ganando. ¿La puede hacer un poco más lenta? Sí, la puede hacer un poco más lenta. No le da derecho que el que viene atrás lo toque, sino lo que debe hacer es tomar precaución. Así que está muy clara la maniobra, por eso se tomó la determinación de sancionarlo. No dio la comprensión, es muy poquito. Es la primera vez que me pasan tantos años, nunca me había pasado y bueno, es un dígito, no un punto, ¿viste? El reglamento dice que es 10-5 a 1 y me dio 10-6. Me hago responsable, confío en mi grupo, soy yo el que los exige que vayan al límite, como yo voy al límite arriba del auto, le exijo a los chicos que pongan al límite el peso del auto, que vaya todo al límite, puede pasar. Así que nada, confío en todo mi equipo plenamente, vamos a seguir trabajando para lo que viene. Creo que empezamos bien, el rendimiento del auto era muy bueno, así que tenemos mucho por delante. Para destacar cómo Chapur se sube al hombro toda la responsabilidad de lo que pasa, ¿no? Llevando al límite a todos los integrantes de su equipo. Para un piloto que, si uno se pone a pensar, es un debutante, pero llega un debutante súper maduro en el automovilismo general, que por las cosas del TC llega tarde al turismo carretera, sí, ¿no? Me parece que se podría haber aprovechado muchísimo antes a Chapur. Sí, lo que no me llamó la atención, pero es típico de estas primeras fechas, es que estos temas que acabamos de ver, dentro de 5 o 6 fechas, cuando estén clasificándose para la Copa de Oro y cuando estén definiendo el campeonato, son con una tensión totalmente arriba. Están todos tranquilos y bueno, me pasé una décima. Lo toqué, pero... celebremos que están tranquilos, por lo menos en esta primera fecha. Bien, cuando digo lo de Chapur, que se pone todo el equipo al hombro, en vez de estar lamentando lo que se le escapó de haber entrado a la historia del TC, y después vamos a hablar de las estadísticas, Andrés, porque está interesante también. Trata de cubrir a todo el equipo después de lo que ha sido, bueno, dentro de lo que se considera técnicamente un accidente. Bueno, vamos a hacer una pausa. ¿Cuántos kilómetros hasta el Calafate? 2.600 son. Pila, ¿no? 2.600, ¿no? Creo que son. Sí. Una casi 3.000. Bueno, Espataro se fue, pues a él no le gusta viajar en avión. Uh-huh. Él tiene que ir a todos lados en auto. Hay historias, llenas de historias. Y bueno, se fue con parte de su equipo por tierra. Y este es el road trip de Espataro en la primera fecha de Buenos Aires al Calafate. Mirá. Más de 2.700 kilómetros para venir al Calafate. ¿Cómo fue el viaje? Hermoso. Sí, es el mejor país del mundo este. Tiene que cerrar el estadio. Tiene los mejores paisajes. La verdad que es un viaje que me encanta hacer. Es largo, pero me gusta, qué sé yo, la pasamos lindo. ¿Cuándo salieron y cuánto le metieron? Salimos el lunes a la mañana temprano y llegamos el martes a las 9:30 de la noche. ¿Dejaste vos? Muy poco, muy poco. Manejó Fede, de ya con la logística. Después manejó un rato Nico, que es uno de los mecánicos del equipo, el encargado. ¿Por acá? ¿Dónde está Nico? ¿Vamos a buscarlo? Nico está laburando, es el encargado del auto. Vení, Fede. Un par de kilómetros, 2.600, 100 manejé yo. ¿Cómo estuvo el viaje? Hermoso, hermoso, fatal. 2.800 kilómetros, pero bueno, todo bueno. ¿Parada incluida fue? Sí, paramos en Rawson. En la casa de Leandro, de Rodríguez, el lunes a la noche. Nos hizo un asadito, nos esperó con un asadito. Así que comimos ahí, descansamos y otra vez arrancamos tempranito el lunes a la mañana. ¿El tema de la música quién la pone? Cero música. ¡Ah, escuchan! Disculpen, con permiso, abran paso a un anciano. Vinimos sin música, vinimos charlando. A la primera del año venimos charlando de... ¿Tanto para hablar? Lo que pasa es que mirá, él es de Rosario, no nos vemos mucho, entonces por ahí en el viaje aprovechamos y aparte ya hablás de todo lo que puede pasar en el campeonato. ¿La vuelta cómo será? No, yo me vengo en avión. Zafate. Nos abandona. ¿Te das cuenta vos cómo es, no? ¿No te volvés? ¿Por tierra? Sí, yo vuelvo por tierra y por ahí voy a aprovechar y voy a hacer algunos kilómetros para el lado, vinimos por el lado del mar, obviamente, porque es más corto. Volver quizá un poquito por el lado de la cordillera, que el paisaje es mucho más lindo, es más lento,
pero como no tengo tanto apuro, por ahí vuelvo por la cordillera. Arrancamos este segundo bloque de Escudería Carburando con flashes de lo que nos ha dejado el Calafate. Yo decía en el comienzo, Andrés, un éxito el comienzo de esta nueva era. Coincido. ¿Estamos de acuerdo? A mí me parece que sí, que funcionó todo como tenía que funcionar. Los modelos nuevos se acomodaron. La brecha con los viejos o con los actuales o con los que estaban hasta hace un tiempo, en algunos casos se notó más, en otro menos. Mi opinión es que son la cuestión le pasa por el auto, no pasa tanto por el motor, por la potencia, es básicamente lo mismo. La principal diferencia, si me preguntás, si me apurás, la principal diferencia es estética. Es estética. No, no, es estética, pero con lo estético viene lo aerodinámico, que es parte fundamental del automovilismo. Está bien, bueno, pero básicamente el auto no es un cambio que está corriendo contra un auto. Mecánicamente sí. Ahora, aerodinámicamente no, y entonces en el balance hay un desafío nuevo. Hay un desafío nuevo, pero sí, claro. Claro, y se acomodaron rápidamente a lo que podía haber sido, quizá. Tampoco iba a tardar mucho, Leo, porque se había trabajado ya desde mucho tiempo antes, por lo menos desde junio con este proyecto, pero me parece que está bien, comenzó con el pie derecho este proyecto, está buena la idea. Suena raro ver los autos mezclados y va a estar muy bueno cuando estén todos de la misma generación. Totalmente. O de esta actual generación corriendo. Ya vuelve Franco Vivian a analizar cómo funcionaron los autos de la nueva generación. Pero para refrescarle la memoria, en la primera clasificación del año, pole position para un modelo nuevo, para el Mustang de Mariano Werner. Décimo quedó el mejor Camaro de Quijada, que quedó a solo medio segundo. Quedó en el decimotercer puesto Tobías Martínez con el mejor, bueno, el Torino Nueva Generación o el Maxi Torino. Sí. A seis décimas. Quedó también en el puesto 16, Jacos con el Camry, también a seis décimas. Uh-huh. Un poquito ya es otra historia, es la de Juan Martín Truco con el Challenger en el puesto 31 a un segundo 3, pero en un ratito lo va a analizar Franco Vivian. ¿Qué dicen los pilotos de qué significa manejar estos nuevos autos o qué significa este cambio de modelo, de carrocería? Los escuchamos a ellos. Tiene un comportamiento un poco distinto. El auto, lo que pasa que es como que los otros autos estaban mucho mejor, ya sabíamos qué es lo que había que hacer, estaban más equilibrados aerodinámicamente y compensado lo aerodinámico con lo elástico. Nosotros todavía, en el caso nuestro, estamos tratando de poder buscar esa cosa. Hay mucha cosa distinta con respecto a los autos, pero no deja de ser un TC. O sea, la realidad es que si vos te subís hoy a un auto de nueva generación con los de viejo y te tapan los ojos y no sabés a dónde te subís, son autos que se comportan como si tuviesen distintos conceptos de puesta a punto. Esa es la realidad. Cuando logremos encontrar la carga aerodinámica correcta, todo eso va a ser muy parecido. Posiblemente haya alguna leve diferencia, que algún auto vaya más lento, más rápido por derecho, y que el que vaya más lento doble mejor, y el que vaya más rápido por derecho doble un poquito peor. Y eso está bueno porque se van a mezclar en los modelos, ¿no? El Falcon era un poco más arisco, digamos, para manejarlo. Siempre el Falcon se caracterizó por ser un auto más eléctrico, más de ir de cola. Y lo que he probado hasta ahora del Mustang es un auto más tranquilo, más como si fuera una Dodge, digamos. En principio eso, obviamente que hay que ir trabajándolo y de alguna manera seguir evolucionándolo para andar más rápido, y generalmente los autos que van rápido venís más incómodos, pero
quizá por la forma aerodinámica del auto, a diferencia del Falcon, eso era lo primero que noté. La sensación es muy similar, la realidad es que llegamos muy cerca de los valores del año pasado con este cambio en las pruebas de valores de carga aerodinámica, así que en ese sentido, en forma de manejar, es muy, muy parecido. Y la dos con respecto a este, aerodinámicamente, este auto es peor, por la trompa, como tiene la trompa más cuadrada. Y bueno, y también porque estamos empezando a conocerlo y bueno, ahora se está arrimando bastante a lo que es el otro auto. Tiene el culo que es un poco más corto este auto. Si bien tiene el alerón ahí arriba, la cola del auto es más corto que la de la GT, que la GT que tiene el culo largo. Pero compensa con el alerón. Pero claro, compensa con el alerón, que este alerón es más eficiente que el alerón que se ha puesto en el baúl. Lo que más se notó es el frenado. El Falcon por ahí un poquito más vidrioso a la hora de frenar, al tener poca carga aerodinámica trasera. Siempre el tren trasero viene más en el aire. Eso fue lo primero que me sorprendió. Y después el paso de curva, así me da más lo que es un Dodge. Sí le cuesta la parte de lenta, va siempre tener una tendencia de trompa. Pero bueno, en conclusión lo veo un poquito superior por lo menos al Falcon que manejaba. Bueno, Fran, ya los protagonistas en sensaciones empiezan a manifestar las principales diferencias. Sí. ¿Cómo lo analizamos en datos fríos? Vamos esto? A hacer un análisis empírico puro. Uh-huh. Vamos a tener muchas variables en este análisis que vamos a hacer que son muy cambiantes. Pero igual lo trajimos para tener un pantallazo. Yo preparé en este análisis los parciales de las cinco marcas nuevas, como estamos viendo ahí, Mustang, Camaro, Torino, Camry y Challenger. Y acá, que te voy a poner en rojo, están los mejores parciales de la clasificación. ¿Está bien? Hasta ahí vamos bien. Es decir, en el parcial 1, Gini fue el más rápido. En el parcial 1, Gini fue el más rápido. Werner, exacto. Evarrín en el 3, Chapur en el 4 y Arduzzo en el 5. Para que vos te des una idea, y acá lo veamos, estos son los números de los parciales. Lo único que difiere, que no conseguí una foto del circuito actual, es que la curva 1 ahora es un curvoncito ahí. Cambió eso. ¿Qué pulso bien? Tenés, eh? Y arquitecto. Muy bien, amigo. Bueno, mira, vamos a ver lo siguiente. Dale. Empezando por el auto de Werner. Werner, respecto, por ejemplo, a Gini, que es quien mejor hace o mejor parcial 1 tiene, pierde aproximadamente 2 décimas en lo que es el curvón de quinta que va a la derecha. Pero todos los demás, como se ve acá, este 85, 77, 162 y 200, no están comparados con Gini, sino que los comparé con los mejores de los nuevos. O sea que es con este tiempo de Werner, ¿está bien? Es decir, que Quijada pierde 85 contra Werner, pero contra Gini pierde muchísimo más. ¿Está ahí, estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces, a priori lo que te puedo decir es que Werner no tiene el mejor parcial de curva 1, de la curva 1, pero sí tiene el mejor parcial de recta de toda la categoría. El violeta es porque es el récord. Exacto, es el récord de toda la categoría. Algo llamativo es, por ejemplo, el caso de Juan Martín, Truco, que él hablaba de la compensación aerodinámica. Subí un poquito la pantalla ahí que no se ve lo de Truco. Ahí. Que pierde 85 milésimas nada más respecto al Mustang de Werner. Es decir, en lo rápido el Challenger va rápido. A ver, es un parcial de 6 segundos, ¿no? Es corto. No. Y como te digo, también hay muchísimas cosas que difieren. Difiere la situación de la pista, el quinto en el que salieron, o sea, no salen todos en el mismo grupo, la condición aerodinámica de cada auto. Pero a grandes rasgos, como una conclusión que te quiero mostrar, es que el auto de Werner tiene un no tan buen parcial 1, un excelente parcial 2, que es el de 6 segundos a la recta, un parcial 3, lógico, pero después un 4 y un 5, no tan buenos. Pero si vos ves el 4 pierde respecto a Chapur 3 décimas. Y justo se da que son tanto el parcial 1, que era el que estábamos viendo acá, que es un curvón de quinta sostenida, como el parcial 4, que tiene este curvón, que son lugares donde... Ya volvé, Gaspi, si querés. Son lugares donde la carga aerodinámica influye muchísimo en el peso que tiene el auto sobre el piso. La carga aerodinámica es esa compensación que genera el aire para que el auto se chupe como una sopapa para abajo. Entonces, lo que hablaba Juan Martín, que decía que falta esa compensación, es que claramente el auto de él, la Dodge GTX, tenía una silueta. Este auto tiene otra cosa distinta, entonces tienen que intentar compensar lo que carga adelante, porque te puedes estabilizar el auto y generar que el auto pase esto,
tienen que lograr tener el equilibrio, el mejor equilibrio posible. Mi, a priori, mi análisis a priori es que todavía le falta a los autos de nueva generación compensar aerodinámicamente como los autos de vieja generación. Se dio particularmente que fue un circuito donde no tiene grandes curvas de carga sostenida, solamente esas dos para mí con mucha carga, y bueno, eso hizo obviamente que un auto que mecánicamente es igual, porque el Mustang es exactamente igual a lo que es un Falcon mecánicamente, puede haber hecho la pole. Bien, yo te voy a preguntar algo directo. Los tres primeros parciales, el Mustang es el mejor de los tres de todos los modelos nuevos. Sí. Ahora, en los parciales rápidos de recta, ¿qué tiene? ¿Un motorazo o es a causa de la baja carga aerodinámica que después lo hace perder en los dos curbones rápidos esto que decís? Y bueno, ahí es lo que yo te digo, que estaría hablando sin saber, porque la realidad es que puede ser factor de las dos cosas. Uh-huh. Quizás esa tendencia de cola que tenía Werner era porque iba muy descargado y por eso lo hacía hacer rápido. Generalmente, en un parcial de 6 segundos que viene de una recta, de un curbón tan rápido que se necesita mucha carga, puede ser también que tenga un buen motor, porque el parcial 3 de Werner era muy bueno, que era tenía un frenaje, pero después tenía una aceleración y un cambio de maniobra. Me parece que es una conjunción de las dos cosas, pero bueno, también estaríamos hablando, como te digo, sin tener la precisión. En un dato empírico, lo que quería traerte era, a priori te digo, esto es lo que se ve. Bien, el Turismo Carretera no solo incorpora nuevas carrocerías, sino que también lo acompaña con un paquete de modificaciones en los motores. 50 centímetros cúbicos más para todos, Chevrolet y Dodge, 400 vueltas menos, RPM menos, 500 RPM menos para los Ford y 600 RPM menos para los Torinos y los Camry. Hablan los motoristas, habla un poco también el Turismo Carretera respecto de estas modificaciones en los impulsores. Mirá. Y hubo que hacer unos laburos nuevos, tanto con el cigonial como con la cilindrada. Se ha puesto los 50 centímetros y bueno, tuvimos que reformar todos los motores. Respecto a la cilindrada hay dos opciones, o podés agrandar el de pistón para llegar al límite o cambiar del cigonial. La realidad es que los motores van a tener un incremento de entre 7 y 8 caballos de potencia y posiblemente al utilizar un poco menos de régimen, prolongar un poco la vida útil y el recambio de algunos elementos internos del motor. Chevrolet no le gusta, o sea, al Chevrolet le gusta andar arriba alto régimen, no es mucho, pero bueno, le va a doler un poco. Con la baja de vueltas el motor perdió más o menos unos 10 caballos. ¿Qué pensás que es lo que se busca con este cambio? No sé, bueno, será equiparar un poquito todo, una decisión de la parte técnica, y bueno, ellos son los que saben. Tomar una decisión para emparejar un poquito todo y bueno, me parece bien. Lo que busca es tener un poquito más de diferencia con las categorías inferiores, tanto el TC pista como las camionetas, pero más que nada creo que es por ese lado. Cuestión de confiabilidad, ¿se va a ganar más? Sí, por supuesto, se va a ganar más en confiabilidad. Si bien yo no he tenido problemas, pero bueno, por ahí, o sea, va a ser más seguro, ¿no? Claramente que ayuda, pero bueno, igualmente en mi caso trabajo mucho para el tema de la confiabilidad. No es que por tirar menos régimen ya estamos asegurados que no va a pasar nada. Obviamente ayuda, pero el motor que tiene un problema lo va a tener igual. Bueno, muchos nos preguntábamos por qué el cambio en los motores, ¿no? Claro. Y acá está un poco la explicación. Giuliano, mañana lo van a poder escuchar en Carburando Radio. Explica también el por qué. También se toman el margen de poder después ir ajustando los cambios reglamentarios a partir del motor con estos márgenes que se van tomando, ¿no? Sí, da la impresión que va a ser un año de constantes cambios, de constantes modificaciones y análisis para posteriores modificaciones. Digo, en cuanto a la puesta a punto de los autos, los chasis, bueno, ya hemos tenido el primer pantallazo, pero también este tema de los motores. Porque ahora, Calafate, después va a venir otro circuito y va a ser todo al revés. O después va a venir, ¿qué diré? Posada, que no tiene nada que ver, y ahí otra vez cambiar todo, ¿no? ¿No te produce un déjà vu toda esta cuestión de volver a hablar como hacía rato no hablábamos del reglamento del turismo carretera? Algo que se había acabado. Sí, sí, sí. No se hablaba más del reglamento del TC dentro de esa paridad que se buscó tanto, se persiguió tanto, que a la vez fue un boomerang, porque terminó siendo algo monótono el turismo carretera de los últimos tiempos. Bueno, mezclar un poco las barajas y dar de nuevo me parece que puede generar otro atractivo y otro ruido, ¿no? Volver a escuchar a otros protagonistas como son los motoristas. Exactamente. Aparte,
ya te digo, con todo lo nuevo que se viene, porque ahora el próximo compromiso, otra vez analizar, Franco va a estar otra vez con la listita, a ver dónde andamos más rápido, menos rápido, pero pues es así, pues es un año de ensayo y error, si se quiere. Franco se queda, porque en un ratito vamos a empezar a meternos de a poquito en lo que podemos llegar a vivir el próximo fin de semana en Concordia con la apertura del campeonato del TC2000. Felicitaciones para Juli García, la rompió toda, sí, sí. Un laburazo de Juli, no solo como periodista, sino como productor, porque hizo de todo, estuvo hasta editando hasta hoy bien tarde, incluso este gran momento, su momento. Sí, el momento divertido. El pasó volando. Tu color más austral, ¿cuál fue? Trelew. Grandes amigos en Trelew. Sí, el mío Río Gallegos. Color así claro. Austral, sí, sí, sí. Río Gallegos. Pero bueno, Juli García se fue a Calafate, se trajo la postal del glaciar Perito Moreno, claro, acompañando al turismo carretera. Con esto hacemos la pausa y enseguida venimos para el tercer bloque de Escudería Carburando. Ya venimos. Desde el glaciar Perito Moreno, esto es Pasó Volando por Carburando. Qué fotito ligaste, ¿eh? Impresionante, ¿eh? Fotito palista. Palista, para el trato, para la mesa de luz, para todos lados. Impresionante. ¿Qué es más lindo? ¿El glaciar Perito Moreno o el Mustang? Bravo. La verdad que bravo, me voy a quedar con el Mustang, he hecho una fichita al Mustang. Me voy a quedar con una de las joyas del país, pero me voy a quedar con el Mustang. Si se cae el agua, ¿qué onda? Cagamos. Yo no lo busco, con el pelo que hace, yo no lo busco. Yo que vaya. ¿No, que se vaya? No. ¿De nuevo? Si el Mustang no, si el mío capaz que sí. No, Está hecho para todas las circunstancias el auto. ¿Estás preparado para todo? Totalmente. Costó, pero acá estamos, junto al público del TC. ¿Escapamos, a ver, no me quemé. No, lo voy carburando. ¿Nos escapamos? No, nos escapamos. ¿Por qué se escaparon? No escapamos, no. ¡Págale! A cargo. Sí, haga. Vamos a hacernos cargo. A lo mucho tendremos el bolso en la puerta. ¿Había que laburar hoy? Sí, por supuesto, boludo. Acá, esto sale el lunes. Hoy es lunes. No, hoy es viernes. Hoy es lunes. Tienen que entregar los autos. ¿Corderito o no? ¿Corderito? ¿Qué hay? A ver. Para el paso volando, corderito patagónico. A ver cómo está esto. Con el caldo hijito. Ese es todo. Todo el mercadito. No se puede aclarar. Che, está bueno acá. ¿Me puedo sentar acá? Sí. Me gusta. ¿Mustang o Falcon? Sí, el Falcon era más lindo. ¿Camaro o Chevy? Chevrolet. Cualquiera, lo que date. Si hay renovación, Camaro. Chevrolet. Camaro o Chevy. Para mí son las dos cosas espectaculares. Así, mira. La señora acá, hincha de cualquiera. ¡Viva! Vengo a disfrutarlo, vivo en Calafate y vengo a disfrutar este show que es único. A ver, tenemos un Camaro y un Falcon. ¿Con cuál se queda, señor? El Falcon. El Falcon. Eso. Si fuera un Mustang. Y sería para repartir un poco la diferencia, pero el Falcon es el Falcon. La nueva era. Un Mustang. Un Mustang. Sí. ¿Cuál te gusta más? ¿Ford, Chevrolet? ¿Viste hacer la propaganda, vos? Viene solamente a hacer la propaganda, nomás. Particularmente, yo no estoy muy de acuerdo, pero es lindo ver la modificación que va surgiendo el TC. Anda yendo para allá. El tuyo sí, el tuyo es lindo, este es lindo también. Chufa, la gente quiere saber para cuándo van a estar los nuevos modelos del TC. Dos carreras más y calculo que ya van a salir las gorras, la remera y el autito de colección de los nuevos modelos. ¡Esto es Pasó Volando por Carburando! ¿Situaciones que te hayan dejado helado arriba de un auto de carrera? Bueno, cuando te quedas sin freno es el momento más helado que te pueda ocurrir. Y después alguna macana que me he mandado seguramente. A ver, una que me acuerdo que venía un ex campeón de TC atrás mío y que me dijeron auto, me parece que tenía el 8, auto número 8, dejar pasar al auto 14. Y digo, ¿en qué momento estuvo delante mío? Eso sí, después me dejó un poco helado, lo recuerdo y me dejó un poco helado. Entrar en esa lote y que se ponga todo de costado. Esa es brava. 215 kilómetros de mínima que se te ponga de cola. Con el señor Uranga, con la Dodge. Me largo, nada, y se queda tranquilo que la Dodge en Saloto vuela. Primera vuelta me mandé todo de costado, del lado que hay acá. Corriendo una carrera de cross country en el Chaco,
que me apareció un auto contramano en la mitad del tramo. Sí, no, eso fue terrible también. Sí. Esas son cosas que uno no se las espera y bueno, ahí es donde por ahí te quedas helado. Esto fue Pasó Volando de Glacial, Perito Moreno por Carburando. Perito Moreno. Espera, puta madre. Tercer bloque de Carburando, en este caso con el Procar 4000 que se presentó en el Autódromo de Buenos Aires, primera fecha de la temporada con un muy buen parque, una gran presentación de esta categoría. Rossi, Diego Chao y Fabián Matilana habían ganado las series, el incidente inicial en esta largada con el toque de Rossi con Matilana, queda líder Chao y después vamos a ver la situación que se genera cuando tenía la punta. Uno de los grandes protagonistas que tiene la categoría, que presentó un muy buen parque de autos en este Autódromo de Buenos Aires, en el circuito número 8, la incidencia con el auto de Gobeto, que se va de pista, rebota con la protección de gomas y queda tumbado. La victoria de Rossi, que finalmente fue recargado por ese toque que habíamos visto con Batilana, terminó ganando Agustín Capillay con un 2, segundo Ezequiel Gómez y tercero Cocchi Maggini. En el Procar B, también muy buen parque, fijémonos la cantidad de autos, el colorido, la muy buena presentación. Iván Heredia, Cajiano, Fuentes, todos en la pelea en los primeros tramos de una muy peleada final que corrió también en el circuito número 8, autos grandes, autos de turismo carretera de otros años y que se acomodaron muy bien. Lo vemos al auto de Di Maio que se va de pista y que genera el ingreso al auto de seguridad y la pelea, la situación entre Iván Heredia con Fuentes, Cajiano que viene atrás pegadito con el Ford, Fuentes adelante y la circunstancia dudosa, ¿no?, para los comisarios deportivos entre Cajiano e Iván Heredia. No quedó nada, finalmente no hubo sanciones. La victoria para Martín Fuentes con el Chevrolet del equipo de Diego Valiente. Roque Cajiano fue segundo con el Ford, tercero Facundo Ludueña con un Chevrolet del equipo de Maxi Lucero. Pasamos al Procar 2000. Autos más chicos, autos de lo que fue el TC2000 de hace, cuando nacía el TC2000 prácticamente, ¿no? Habían corrido la primera final del sábado con Gruccio, Luciano Fortunato y Alonso en los primeros tres lugares. Y aquí la pelea entre Luciano Fortunato, el número uno, Nicolás Alonso, el número dos y Pedro Lobarzo, el número cuatro. Que vemos ahí atrás una muy buena presentación de estos autos. El podio para la victoria de Luciano Fortunato en el Procar 2000. Segunda final de la primera fecha en el Autódromo de Buenos Aires. Y también corrió el Sport Prototipo Argentino. Miren la cantidad de autos. Impecable presentación para la SP1 y SP3. Una muy buena carrera ganada por Jonás Lodeiro, que realmente hizo las cosas bien del principio al fin, con algunas incidencias en este también circuito número 8 de Buenos Aires. Ahí lo vemos al auto número 20 de Francisco Alonso, uno de los perjudicados con un toque. Chuck también de gran actuación, pero con este primer trompo con Flavio Elsenglas, que lo tocaba de atrás. Las circunstancias de los despistes en una carrera que fue sumamente entretenida. Flavio Elsenglas que queda sobre la protección de gomas y la victoria para Lodeiro en este triunfo en el Sport Prototipo Argentino en el Autódromo de Buenos Aires. Nos vamos a la pausa y ya volvemos a Escudería Carburando. Bueno, hemos mencionado el déjà vu en algún momento del programa, es como si hubiésemos pasado por toda esta situación, ¿no? Pero aquí estamos, cuarto bloque de Escudería Carburando, previo a lo que va a ser la apertura del campeonato en Concordia del TC2000, pero antes con presentaciones de equipo en la que vas a ser protagonista. Sí, vamos a estar el miércoles presentando, bueno, la presentación de la categoría y a su vez la presentación de todos los equipos YPF, en el caso del mío, el Honda RB YPF Infinia Racing. Así que los esperamos a todos, 19:30 horas. Bien, y mañana estamos invitados por Action a la Van Premier de Camino a la Victoria. Bueno, un poco el camino a un nuevo título del equipo junto a Lionel Pernía, del Action Sport. Y ahí estaremos en Benavides, a pasitos de tu casa. Sí, así que los espero. Sean bienvenidos. A merendar. Sí, así evito que vayan ahí, que la contra esa. Muy bien, bueno. Andrés, vamos. Buena semana. Sí, y atención el lunes que se va a autoanalizar. Es cierto. Te quiero ver en ese rol. Va a estar difícil. Te mandas un
una macana y... No vengo, parte de enfermo. Hablamos bueno, con Caraccioli. El viernes vamos a estar haciendo escudería carburando desde Concordia, desde el autódromo, así que con mucha... Ya va a, ver, va a ser día de actividad, ¿no? Sí, tenemos 17:40, si no me equivoco, la tanda comunitaria. Bien. Nos vamos, buena semana para todos, la seguimos con Carburando Radio todos los mediodías en el canal de YouTube de Carburando. Cerramos así un lindo programa de escudería. Chau, chau.